En este video te voy a enseñar a cómo ganar dinero gratis por Google. Así que bien, vamos a mi pantalla y vamos con el método. Bien, en este video te voy a mostrar los tres pasos para ganar $500 gratis por Google. Bien, el paso número uno. Te voy a revelar un nuevo sitio web que te va a hacer ganar $500 rápidamente. Bien, el paso número dos. Te voy a mostrar dos formas diferentes de ganar dinero con este nuevo sitio web de Google. Y bien, el paso número tres. Te voy a enseñar cómo recibir los pagos directamente a tu cuenta de PayPal. Así que vamos directamente con el método, pero antes tienes que saber que este método funciona en todo el mundo. Sí, este método funciona en todos los países, así que en cualquier país que te encuentres, este método sí o sí te va a funcionar. Así que bien, este método es también muy amigable para principiantes, ya que este método en sí es muy, muy sencillo, es muy, muy fácil. Así que vamos a ir a la página y para esto vas a irte a Google y vas a buscar así como dice en pantalla. Vas a buscar Skill Shop y le vas a dar clic al primer enlace. Simplemente buscas esto y al primer link le vas a dar un clic. Y antes de seguir, te invito a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días. Bien, ahora sí, seguimos con el método. Y una vez que tú coloques Skill Shop y le des clic al primer enlace, te va a aparecer la página. Pero antes quiero mencionarte que te voy a dar un regalo, si te voy a dar un bono en el transcurso de este video, que te voy a enseñar, aparte de recibir los pagos por Google, ganar dinero con Google, también te voy a enseñar un extra para que puedas ganar dinero con Facebook, con redes sociales, con Facebook, Instagram y sí las redes sociales, ¿no? Pero bien, vamos con Google primeramente, eso te lo voy a mostrar luego. Y bien, para esto vas a entrar acá, esta es la página. Simplemente le das clic aquí al primer enlace, buscas Skill Shop, vas a sacar aquí la página y esto, te sale, domina las herramientas de Google que se usan en el trabajo con capacitación en línea gratuita. Bien, te aparece esto y tú le vas a dar clic aquí en obtener certificación. Le das clic en anuncios de Google, ahí está mi cursor. Y aquí, certificación de búsqueda de Google Ads. Ahí le vas a dar un clic. Una vez que tú le des un clic ahí, va a sacar acá. Como puede que, mira, vamos a desplazarnos un poco abajo y dice certificación de publicidad en búsqueda en Google Ads. Y si tú dices, Jesús, bien, ahora me sale esto. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer aquí? Bien, mira, simplemente nos vamos a desplazar un poco, vamos a desplazarnos. Y mira, como puede aquí sale el botón empezar. Tú vas a darle clic en ese botón, empezar ahí. Y mira, aquí tú puedes ver aquí abajo un poco más o menos lo que... Bueno, para que sepas un poco más de qué trata. Pero bien, vamos a darle clic en ese botón de empezar y bien. Ahora, antes de seguir en esta página, vas a dejarlo un momento aquí en standby, porque también tienes que entrar a otra, que es importante. Mira, vas a dejarlo esto en standby. Un momento lo vas a dejar ahí. Y ahora esto, mira. Vas a buscar así. Creator Academy. Busca simplemente en Google así. Creator Academy, así como lo estás viendo en mi pantalla. Le das clic al primer enlace. Y te va a aparecer esto, esto que es acá. Te damos la bienvenida, José Avedad, a la Academia de Creadores. Te va a aparecer esto y bien. Como puedes ver aquí, mira, mi academia, catálogo, kit de herramientas. Bien, aquí te va a aparecer varias opciones. Mira, aquí yo bajo y mira, dice, explora nuestros cursos. Aquí tienes comenzar, estrategia de contenido, producción, optimización de canales, dinero y negocios, políticas y lineamientos. Como puedes ver, mira, aquí te sale bastante, bastante información sobre lo que es YouTube. Ahora tú dirás, Jesús, ¿y por qué me muestras esto? ¿Cómo yo voy a recibir los pagos? Bien, tú vas a recibir los pagos justamente por esto, mira. Vamos a ir ahora a Google y en Google vas a buscar así, quiero que busques así, Upwork, vas a buscar así, Upwork.com y le vas a dar clic al primer enlace y vas a quedar en la página, y esta es la página, mira. Yo simplemente he puesto en la Upload aquí Google Ads y mira, aquí me salen personas que están trabajando, mira, que hacen trabajos de Google Ads y miren lo que están cobrando. Esta persona está ganando $100 por hora, $100 por hora por Google Ads. Esta persona, mira, está ganando $85 por hora y mira, aquí hay más y más y más páginas. Así hay muchas páginas. Y tú dirás, Jesús, entonces yo voy a ganar $85 por hora, $125 por hora, por ejemplo, $97 por hora, $100 por hora, $80 por hora, $70 por hora. Y tú puedes recibir estos pagos que estás viendo aquí en mi pantalla, $65 por hora. Y así varios, varios pagos por hora tú puedes ganar. Y dices, Jesús, ¿cómo yo lo voy a lograr? Simplemente por haber entrado a esta página que te mostré, a las primeras páginas que te he mostrado. Por ejemplo, esta página de acá, de Google Skill Shop. ¿Por qué? Porque tú aquí en la entrada aquí a Google te vas a certificar. Sí, Google te va a enseñar y la certificación es totalmente gratis. No tienes que invertir nada. Google te va a enseñar cómo funciona la plataforma de Google Ads, cómo utilizarla profesionalmente. Google te va a dar, cuando tú termines, porque luego al enseñarte Google, te va a tomar como unas pruebas, unas prácticas, unos exámenes. Una vez que tú hayas, bueno, pasado el examen, Google te va a dar una certificación. Y una vez con esa certificación, te vas a esta página que te estoy mostrando acá, que es Upwork, simplemente te vas a esta página. Y aquí esta página te va a pedir tu certificación, porque si esta página es de freelancers, pero te piden, por ejemplo, que si tú eres bueno en esto, haces esto, te piden como que certificados o una información que, bueno, que diga, ¿no? Que verdaderamente sabes esto. Y bien, qué mejor que si tú vas a, por ejemplo, aquí ofrecer, por ejemplo, lo que es el servicio de Google Ads,
y que te digan que tienes el certificado de Google. O sea, vas a ofrecer un servicio de Google y el certificado es del propio Google. Así que esto vale mucho, el certificado de Google Ads. Lo único que tienes que hacer es tomar el curso y estudiarlo y pasar la práctica. Pasas el examen y una vez que hayas hecho esto, vas a publicarte acá y vas a ganar $100 por hora. Puedes ganar $65 por hora, varios pagos, $70 por hora, $80 por hora puedes cobrar. Ahora bien, también puedes, incluso también por hacerlo por esto, puedes tomar cursos acá, lo que es YouTube, lo que es Creator Academy. Igualmente te dan un certificado y con eso irte a esta página de Upwork y te van a pagar dinero. Y dices, Jesús, ¿es la única página? No, también puedes irte acá. Puedes irte a la página de Fiverr, aquí Fiverr. Simplemente buscas así, Fiverr.com, lo buscas, le das clic al primer enlace y vas a querer a la página de Fiverr. Y mira, como puedes ver, aquí está. Esos son los precios que tú puedes cobrar: $250, $900, $250, $300 por lo que es Google Ads, si en caso tienes la certificación. Porque si tienes la certificación aquí en Fiverr, tú puedes ofrecer un servicio en la sección Pro, porque Fiverr comprueba. Si tú eres una persona que ofrece un servicio de Google Ads y tienes un certificado de Google Ads, Fiverr te va a poner en la sección Pro. Sección Pro es que Fiverr ha comprobado que tú eres una persona que verdaderamente sabe ese tema. Porque si aquí en Fiverr cualquier persona puede publicar el servicio que desee ofrecer, cualquier persona. Pero las personas que tienen la insignia Pro son personas que tienen un certificado o una constancia que han estudiado algo. Así que bien, es una muy buena opción. Incluso yo, por ejemplo, yo voy aquí a Fiverr cuando yo requiero algunos trabajos, si quiero que salgan bien, me meto aquí y solo contrato los que tienen Pro. Los que no tienen Pro, ni los veo, ¿no? Así que es muy buena opción. Y si en caso no deseas certificarte, puedes igualmente tomar el curso, pero bueno, tal vez ves algunos cursos, sabes algo, unas cosas que tal vez no como profesionalmente, pero sabes algunas cosas. Igualmente puedes ofrecer tu servicio acá en Fiverr. Quizás no en Pro, pero puedes cobrar, por ejemplo, $90, $50, $50. Sí, son menos, pero no es necesario certificarte. No es necesario, ¿no? Pero sí, bueno, si te certificas puedes cobrar mucho más. En sí ganarías mucho más. Y ese es el regalo. El regalo para que ganes ahora dinero aquí en Facebook es esto. Vas a irte acá. Facebook acá, mira, por ejemplo, Facebook igualmente aquí tiene como Google. También te enseña totalmente gratis. Mira, aquí tiene lo que es sus cursos. Le das clic aquí en certificación, ahí le vas a dar un clic. Una vez que tú le das clic ahí en certificación, vas a sacar acá y dice certificación de Facebook. Mira, yo bajo y aquí igualmente tienes el curso totalmente gratis. Certificas, igualmente haces lo mismo que lo que hiciste en Google. Y dices, Jesús, ¿cómo obtuviste ese curso gratis de Facebook por el mismo Facebook? Simplemente buscas en Google así, Blueprint. Le das clic al primer enlace y Facebook, el propio Facebook, te va a enseñar profesionalmente a cómo usar Facebook Ads. Vas a ser un profesional y listo. Una vez que tú sepas esto, igualmente vas acá a Upwork, colocas a Facebook Ads y mira, esta persona cobra $80, ¿no?, por hora. Y por ejemplo, acá igualmente, aquí en Fiverr, por ejemplo, acá $295, $100, $200, $100, tú puedes cobrar una vez que tengas esta certificación, lo que es en Facebook, ¿no? Así que bien, yo te recomendaría que tengas la certificación en los dos para que puedas tener más ingresos. O bueno, si no quieres tener una certificación, no es necesario aquí en Fiverr. Bueno, igualmente podrías ofrecer tu servicio, pero no en la sección Pro. Bueno, ganarías menos, pero bueno, yo te recomiendo que certifiques, porque así ganarías más dinero. Y bien, hasta que fue este video. Si te gustó, te invito a que visites mi blog, que este es avianadajesusblog.com. Y si dices, Jesús, ¿dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras en la descripción de este video. Y bien, hasta que fue este video de YouTube. Si te gustó, te agradecería mucho que le des un like y ya nos estamos viendo en el siguiente video.